ahora sí. Ustedes en los comentarios díganme cómo le llamarían ustedes a este diseño. Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, gente, vamos a hacer lo que es la cara de gato, ¿no? La chichigua cara de gato que Daniel y yo dijimos que íbamos a hacer. Así que Daniel no está en el video de hoy porque él está trabajando. Así que yo estoy por aquí y vamos a hacer en el día de hoy lo que es la cara de gato. Vamos a ver si me queda tanto como en esta foto que van a ver aquí, como esta foto que está aquí. Vamos a ver si me queda igual y cómo se ve en el aire, que es el épico centro de este video. Así que vamos a ver, mi gente, y vamos a darle. Ahora vamos a hacer los ojos, la boca, a ver qué tal nos queda esta cara de gato, güey. ¿Cómo sería una cara de gato? Papi. Sería dos ojos, a ver. Pero tú me ves a mí que yo voy a robar y tú te quedas igualito, mi amigo. Y eso no es tú.
Poppy. ¿Qué dijo Poppy ahora? Yo lo traje dije, para que tú tuvieses un ejemplo de un gato. Y él acabó conmigo. ¿Está casi llorando tú? Yo tengo la barriga y los brazos todos aruñados. Ya no lo quiero. ¡Ay, Dios mío! Bueno, gente, ahí está. Ahí está. Una cara. ¿Cómo se ve? ¿Hay que hacer una nariz? No hay que hacer nariz, ¿verdad? Se puede quedar así. Si tú quieres, tú puedes coger algo blanco. No, hacer un triángulo. No, hacerle no, pegarse. ¿Le hacemos un triángulo ahí? No. Pues entonces se queda así. Ay, podemos hacer un triángulo de cartón. Ay, Dios mío, ¿eh? Un triángulo de cartón y pegárselo. Todo se va en el aire. Tiene que ser cortar el pedazo. Tiene que ser cortar el pedazo. Pero así. No, entonces déjalo así. No, sabes mejor si le hacemos el hoyo. Sí. Claro, sin boca. Está bien. Digo, sin nariz. Le vamos a hacer como un círculo ahí. No, tú tienes la nariz. En el medio de los ojos y un chismo para abajo. No, 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 yo no. El gato. Ya mi gente, está lista, la cara de gato, miren cómo hace. Ay, ay, ay. ¿Cómo quedó, gente? Ven ahí abajo en los comentarios. ¿Cómo quedó? Se quedó bien de 10. Vamos a poner la cola y a volarla a ver qué tal, güey. Así que vamos allá. Bueno, queridos amigos de YouTube, ha llegado la hora de volar lo que es la quichua cara. Yo le voy a poner cara o cara de gato, como dije al inicio. Ustedes en los comentarios díganme cómo le llamarían ustedes a este diseño, porque lo que veo es una cara, ojo, boca y todo. Así que déjenlo ustedes también en los comentarios a ver qué nombre ustedes pondrían y qué nivel le dan del 1 al 10. Así que vamos a volarlo a ver qué tal y si me vuela nada. Las aletas un poco más pequeñas para que se vea, qué sé yo, más claro los ojos, pero se vea como si fuera pequeña. Vamos a hacer un zoom para que la puedan ver. Bueno, gente, y así nos ha quedado la chichigua de cara, qué sé yo, la cara de gato, digan ustedes, mi gente. Miren qué épica se ve, se va de lado, pero yo creo que es como por la fuerza que está cogiendo. Oh my god, oh my god.
se va del lado de pinga. Le voy a soltar más y lo voy a decir más lejos, ya se siguiendo de lado. Porque puede ser también que tenga mucha fuerza. Pero mírala, mírala, mírala cómo va cayendo. Mírala cómo va, mírala, mírala, qué bonita, mi gente. No bulto. No bulto, mi gente. Mírala por allá como va subiendo. Se sigue yendo de lado, muy de lado. Creo que el agua tiene que apiar porque se sigue yendo mucho, pero mucho de lado. Mírala por allá, por donde está. Miren, miren cómo se ve, miren cómo se ve yendo. Miren qué colota tiene esta vaina, tío. No, man, no puede ser, güey. No puede ser, hay algo mal ahí. Los planos, algo quedó mal. Algo quedó mal en los planos. Eso se llamaba de lado. La voy a enviar. También voy a enviarle saludos a Ilstras X, que comentó primero: me saludas, crack. Así que un saludo para él, ese de ahí de morado. Así que un saludo para ti, bro. Te dije que te iba a saludar en este video, así que ahí está tu saludo, mi bro. Y los que compartan y me envíen la captura de que compartieron el video, así le vamos a enviar un saludo. Así que también pueden comentar y quizás salgan en el top 10. Pero los que quieran un épico saludo como este que acabamos de enviar, solamente tienen que compartir el video y mandarme la captura al Instagram o al Facebook.